abandono mi relación con Dios. Cuando el agua hasta el cuello da, si el camino cuesta arriba está. Yo no abandono mi iglesia. Si Dios no está en el asunto, no te olvides de esto, Dios seguirá siendo Dios, estés o no estés. Pero nosotros podemos ser mejores si Dios está con nosotros. Nosotros llegaremos, nosotros alcanzaremos, nosotros vamos a conquistar. Porque te digo lo mismo que te dije al principio, dentro tuyo hay un valiente que tiene mucho por alcanzar, tiene mucho por conquistar, tiene mucho por cambiar, tiene destinos que afectar, tiene una sociedad que me... Yo no abandono mi familia. Soñando tu reino de justicia, de paz y virtud. Yo no abandono mi propósito. Yo no abandono. Yo no abandono. Yo no abandono. Bienvenidos a nuestra reunión de preadolescentes, a este último sábado de noviembre que le hemos denominado Yo no abandono. Qué bueno que estés ahí conectado y que no hayas abandonado. Así es, te felicitamos por permanecer con nosotros cada transmisión. Y bueno, hoy oramos para que esta reunión... Y oramos para que la reunión de hoy, la cuarta es la vencida. Así es, te felicitamos por permanecer con nosotros cada transmisión a pesar de las adversidades y de las circunstancias. Y oramos para que la reunión del día de hoy pueda disfrutar cada momento que vamos a compartir, pueda grabar con nosotros y también que la palabra que va a ser sembrada dé fruto al 100 por 1. Entonces, Pri, para comenzar, vamos todos juntos a alabar al Señor. ¡Vamos! Yo no abandono.
presentar a Gise, una de las maestras de los preadolescentes. Ella nos va a contar su testimonio de permanencia. ¡Vamos a verlo! Muchas gracias, Abril, por tu presentación. Muy buenas tardes a todos. Y así como Abril les dice, quiero contarles que mi nombre es Gisela Arancibia. Actualmente tengo 26 años y recientemente acabo de recibirme como enfermera. Hoy tengo el privilegio de contarles mi testimonio de permanencia. La realidad es que llegué a Cita con la Vida cuando apenas tenía 10 años. A los 11 me invitaron a lo que era una reunión de preadolescentes. Por ese entonces yo no sabía qué era. Recuerdo que fui, me gustó mucho y después estaba contando los días para poder ir a la reunión. Un día una amiga me invitó a unirme a lo que en ese entonces era el grupo de coro de los preadolescentes. Este es el grupo que ustedes actualmente conocen como el grupo coro. Y ustedes dirían, wow, si nos ponemos a sacar cuentas, han sido 15 años permaneciendo en el mismo lugar. 15 años sirviendo en el mismo grupo de alabanza y estando con preadolescentes. Y sí, es mucho tiempo. La mayoría de ustedes ni siquiera habían nacido y yo ya estaba sirviendo, chicos. 15 años desde que tomé esa decisión, 15 años desde que sigo permaneciendo en el mismo lugar, y créanme que han sido los 15 mejores años de mi vida, que no imagino mi vida de otra forma, así que no sirviéndole al Señor, no amándolo, no imagino mi vida de otra forma. Oro por cada uno de ustedes, oro por su familia, y siempre sepan que ustedes son la luz que esta ciudad necesita. Dios les bendiga. Nuestro Dios, nuestra confianza está en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la gloria, honra y poder a nuestro Señor. Por siempre y siempre toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Confianza está en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Nuestra confianza está en ti, Señor. Toda la gloria, honra y poder a nuestro Señor. Por siempre y siempre toda la honra y la alabanza es. Aleluya, aleluya, aleluya.
quería decir que nos pueden encontrar en TikTok como @preadoscita. Y también si querés, si tenés alguna idea de TikTok o tenés algún video que querés ponerlo en nuestro TikTok, le podés escribir a alguno de nuestros maestros. Bueno, ahora te voy a dejar con Alma. Gracias, Mati. También te quería contar que tenemos nuestro Instagram como preados.citaconavia y nuestro Facebook como preadolescentes cita con novia oficial, donde vas a encontrar versículos, prédicas, videos y muchas cosas más que seguramente te van a sorprender. ¿Siguen ustedes, chicos? Gracias, chicos. Y no se olviden también que tenemos nuestro canal de YouTube, Preado Cita con la Biblia. Ahí vas a encontrar las reuniones pasadas. Así que te invitamos a que te suscribas y que juntos hagamos crecer nuestro canal. Y ahora sería muy bueno que puedas concentrarte, dejar de lado todas las distracciones y preparar tu corazón para la adoración que vamos a compartir y después la palabra de Dios para nuestra vida. ¡Vamos para allá! Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón. Motivado por tu voz, mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Mi corazón abierto está.
Qué bueno poder compartir con todos ustedes esta hermosa reunión, esta última reunión de este mes de noviembre. ¿Cómo les va a todos? Que el Señor les bendiga. Qué alegría, contento de compartir, como decía mi esposo, con todos ustedes esta linda tarde. Quiero felicitarlos primeramente por estar allí conectados todos los sábados o quizás hoy por primera vez. Pero eso habla bien de vos, que puedas buscar al Señor, escuchar la palabra de Dios, siempre te garantiza de que te va a ir bien. Así que seguí así, conectado a tu reunión y conectado al Señor. Así es, nosotros estamos contentos de estar desde nuestra casa, compartiendo estos minutos con ustedes en este mes tan especial que han separado para ser el mes de la familia y con este lema tan lindo que es Yo no abandono. Y justamente queríamos compartir una breve reflexión desde aquí, desde la intimidad de nuestra casa, pudiendo llegar a tu casa o al lugar donde estés viendo esta transmisión, para alentarte y animarte a que no abandones ese regalo tan lindo y tan maravilloso que el Señor nos dio, que es la familia. Así es, así es. Estar en una familia, en un contexto, es un privilegio para todos. Todos tenemos familia y las familias se conforman de muchas maneras. Quizás te toca vivir con tu mamá, con tu papá, quizás con tu mamá sola, quizás con tu papá solo, con alguna abuela. Pero allí, en el lugar donde Dios te ha puesto, es el mejor lugar que puedes estar, y allí el Señor cumplirá su propósito en vos y para bendecirte a vos y para bendecir a los tuyos también. Amén. Vamos a hablar de una de las primeras familias que podemos ver en la historia de la Biblia, y una familia muy particular, porque vamos a hablar acerca de Noé. Noé fue un hombre que dice la Biblia que era bueno, era un hombre que cumplía con la ley de Dios, temía a Dios. Llegó un momento en la humanidad en que los seres humanos comenzaron a hacer cosas malas, comenzaron a hacer todo aquello que no agradaba a Dios. Entonces Dios tuvo una idea de comenzar de nuevo, comenzar la historia de nuevo, y eligió justamente a Noé para comenzar una nueva vida sobre la faz de la tierra. Todos sabrán acerca del gran diluvio que Dios envió a la tierra para limpiarla de todo lo malo y de esa manera comenzar una nueva historia. Y el elegido para comenzar de nuevo fue Noé. Ustedes saben que Dios le pidió a Noé que hiciera un arca. Esa arca lo iba a guardar y proteger del diluvio que iba a destruir a todo lo demás. Queremos leer Génesis capítulo 7, unos versículos, para hacer hincapié en algo muy especial que creemos que pasó aquí. Dice, voy a leer la nueva traducción viviente. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. La directriz de Dios, la orden de Dios, fue de que Noé entrara con toda su familia. Dicen algunos teólogos que Noé estuvo mucho tiempo, años, construyendo el arca.
Bueno, ¿quiénes se imaginan que ayudaron a Noé a construir el arca? Su propia familia, porque Noé no era carpintero, él trabajaba en la tierra, tenía viñedos, y de repente recibe la orden de Dios de construir un arca para que se salve él y su familia. Y sus compañeros de trabajo, sus compañeros de labor, fueron su familia, sus hijos, su esposa. Fíjense qué lindo emprendimiento en ese momento, construir este barco gigante para salvarse. Y qué interesante que Dios quiso salvar a Noé y su familia. Entonces entraron todos, dice la Biblia que Noé tuvo que elegir animales, macho y hembra de cada especie, y todos se metieron a ese gran barco, a esa arca. ¿Y qué pasaba mientras estaban en esos días de que empezó a llover y llover y llover en el arca? Estaban protegidos, porque justamente la familia es un ámbito de protección. Ahora, ¿qué hubiera pasado si alguno de los hijos hubiera querido saltar del arca e irse? ¿Qué hubiera pasado? Se moría, ¿por qué? Porque la protección estaba dentro de la casa, estaba en la casa. Claro, en ese momento el arca era la casa de ellos, no podían salir de ahí porque salían y se morían. ¿Qué te queremos decir con esto hoy? Que tu casa, tu familia, puede ser el lugar más seguro. Y yo sé que a lo mejor, sabemos nosotros, que a lo mejor hay algunos de ustedes que dicen, bueno, pero si usted viviera en mi casa, si usted supiera, más allá de todo eso que sabemos que son cosas que suceden, no huyas, no escapes, no abandones esa familia que Dios te dio, porque Dios es sabio y Dios decidió ponerte en esa familia y darte esa familia, y Dios se puede glorificar a través de tu familia. Como dijo mi esposa, las familias son todas distintas. Hay un dicho popular que dice, cada casa es un mundo. Claro. Cada casa es un mundo. Diferente. Hay diferentes. Cuando nosotros nos casamos, teníamos costumbres diferentes. Gisela tenía costumbres de su familia, yo tenía costumbres de mi familia. Y cuando comenzamos nuestra familia, hoy con nuestra hija, tenemos nuestras propias costumbres, diferentes a las costumbres de las dos familias que nos vieron nacer. Y de eso se trata, de que cada familia es una cultura, es un mundo. Y en esa oportunidad, volviendo al relato de la Biblia, en esa oportunidad, esa arca representaba la salvación, representaba la contención. Y por eso queremos decirte hoy que no abandones, que no huyas, que no escapes, porque Dios va a usar tu familia para contenerte. Dios va a usar tu familia para abrazarte. Tus padres, tus hermanos, Dios va a usar ese contexto para bendecirte. Qué importante que es para Dios la familia, ¿no? Claro, y pensaba en esto, qué importante que como hijo o como hija podamos acompañar a nuestros papás, a nuestras familias en tiempos de tormentas, en tiempos difíciles, porque yo no sé si los hijos de Noé creían todo lo que estaban haciendo, claro. Porque la Biblia dice que muchos se burlaban, que no creían en lo que Noé decía, y no dice la Biblia, no expresa si algún hijo se rebeló o no. Lo cierto es que todos entraron a la casa, y lo cierto es que vinieron las tormentas, y vino el tiempo difícil, y veían con sus ojos que la palabra se cumplía, y ya estaba la familia junta. En medio de la tempestad, la familia estaba junta. Entonces, yo sé, nosotros sabemos que en una familia hay tempestades, ¿no? Hay dificultades, hay tormentas que llegan inesperadas, hay situaciones difíciles que viven nuestros papás. Qué importante que vos, como hija, como hijo, puedas acompañarlos en tu rol de hijo. Dice la palabra del Señor que es bueno que podamos obedecer a nuestros padres, porque esa es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que obedezcas a tus papás. Y obedecerles implica acompañarlos, obedecerles a veces implica creer quizás en algún proyecto que ellos tengan y no burlarse. ¿Cuántas veces
porque a lo mejor por chiste nos burlamos de algún consejo de nuestro papá, mi papá, porque mi papá es arcaico, mi papá es viejo, no sabe. Y cuántas de esas situaciones que nos pasaron a todos como adolescentes, pero quizás le duelen a nuestros papás, claro, sí. Ver esa actitud en nosotros. Entonces, qué importante que cuando venga el tiempo de tormenta, el tiempo de tempestad, estés junto a tu familia. Y que allí del lugar donde vos estés, sabes, seguramente orás al Señor, sabes orar al Señor, o decirle alguna palabra de aliento a tus papás, creerles a ellos y decir, vamos a salir adelante. Rescate esta actitud de los hijos de Noé, que lo acompañaron. No sé si estaban de acuerdo, no sé si ellos también, no sé, sabían que eso iba a pasar. O si lo habrán creído, pero era algo que nunca se había imaginado, nunca había sucedido, ¿no? Pero allí estaban junto a su papá y a su familia en ese tiempo de tormenta. Y lo cierto es que la tormenta pasó y empezó un nuevo tiempo para ellos, como familia, se multiplicaron, empezaron a prosperar. Entonces siempre hay un propósito del Señor en medio de una tormenta. Lo bueno y lo importante que queremos que puedas rescatar en esta tarde es estar cerca de los tuyos y ser luz y ser de bendición y creer y honrar y respetar a tus papás. Claro que sí, la familia es el plan de Dios para contenernos, para abrazarnos. Y tus padres son tu conexión más directa con Dios. Así tengas buenos padres presentes que te han guiado y te han encaminado en el Señor. O si lamentablemente tenés papás ausentes o quizá padres que te dejaron y hoy vivís con otros familiares, sea como sea, tus padres son tu conexión más directa con Dios, son los que te unen más a Dios, porque Dios eligió a ese hombre y a esa mujer para traerte a vos al mundo. Y en caso de que tus padres te hayan abandonado, dice la Biblia que Él, aunque tu padre y tu madre te abandonen, Él te abraza y Él te toma. Así que aun cuando tu padre te abandonó, sigue siendo tu conexión más directa con Dios. Porque por ese abandono Dios te tomó. Entonces, sea como sea, tus padres son tu conexión más directa con Dios y tenés que honrarlos, tenés que bendecirles y tenés que quedarte en el arca, porque en el arca hay salvación. Fuera del arca nos morimos ahogados, pero dentro permanecemos juntos, permanecemos en familia. Y cuando permanecemos en familia vemos que la palabra de Dios se cumple y es real y es verdadera para todos nosotros. Así que te animamos a creer que Dios tiene un plan para tu familia. En este mes de noviembre, que todos los preadolescentes han determinado el mes de la familia, nosotros te animamos, te alentamos a orar por tu familia, a bendecir tu familia y a prepararte para construir en el futuro una hermosa familia que glorifique al Señor. Y ante las tempestades, ante las tormentas, las cosas que se levantan en la vida complicadas, Que sigas ahí. Recordá que el arca es la manera de salvarse. Así es. ¿Sí? Te bendecimos en esta tarde y bendecimos tu casa, tu familia, como sea que se conforme, que el Señor levante tus brazos en este tiempo. Si quizás te toca vivir un tiempo difícil en familia, que a través de tu vida ellos puedan ver la luz de Cristo. Si tenés la gracia y el privilegio de que tu familia también conoce al Señor, que puedas entonces potenciar ese tiempo, orar juntos, leer la Biblia, compartirle a tus papás quizás un versículo, algo que Dios te haya hablado. Eso siempre va a ser bueno, eso te va a animar a vos y va a animar a todos los tuyos. Así es. Vamos a orar por vos, vamos a orar por tu familia. Le vamos a pedir al Señor que te bendiga y que vos puedas ser de bendición para tus padres y tu familia. Oramos. Padre, te damos gracias por cada preadolescente escuchando, viendo este programa, esta reunión. Te damos gracias por esta oportunidad que podemos estar compartiendo con ellos y hoy bendecimos a cada una de sus familias. Señor, declaramos tu protección, declaramos tu cuidado y declaramos que cada familia es un arca de protección. Señor, guarda y protege a cada familia y que tu paz reine y gobierne en cada hogar. Suple sus necesidades, sana a los que estén enfermos y que tu gloria se manifieste en cada hogar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yeah. Amén.
Gracias por estar esta tarde sintonizando esta reunión. Gracias por prestarnos atención. Les mandamos un beso enorme y deseamos con todo nuestro corazón que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Chao. Chao. Qué bendición la palabra que acabamos de escuchar. Si es la primera vez que estás viendo esta transmisión o te compartieron el link, te dejamos un número en pantalla para que te comuniques con nosotros. Queremos saber de vos y estamos para servirte. Ahora, si querés que Jesús entre a tu vida, acompáñame a la siguiente oración. Padre que estás en los cielos, perdona mis faltas, limpia mi corazón. Te invito a que entres a mi vida, reines en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Te felicito y bienvenido al equipo de preadolescentes. Gracias por quedarte hasta el final en este mes que hemos denominado Yo no abandono. Te esperamos el sábado a las 17 horas por este mes.